buscando. Ya ustedes les comenté que iban a ser presidentes por un día. Levanten la mano quien quiere ser presidente o presidenta. Hay varios. Acérquense, por favor. Los escalones. Dale. ¿Pueden bajar? Ahora sí, los invito a ingresar. Un aplauso para los presidentes que están ingresando a la Casa de Gobierno. Por esta misma puerta ingresa la presidenta de la Nación Argentina y también los presidentes extranjeros. Para que el busto de un presidente se encuentre aquí, luego de finalizar su mandato, tiene que pasar 8 años para que se realice su busto y se encuentre aquí. Aquí solamente vamos a encontrar bustos de presidentes constitucionales, presidentes elegidos por el pueblo. En aquel rincón vamos a encontrar los primeros presidentes de España. Se encuentran en aquel rincón porque están en penitencia. Ahora sí, estamos yendo al final del recorrido. A mi derecha van a encontrar un libro donde pueden dejar comentarios sobre la visita o también sobre el guía. Yo a ustedes les comenté, les mostré una imagen realizada por Ricardo Carpani, si se acuerdan. Puede haber gente que le haya gustado el recorrido o no le haya gustado la guiada. Para la respuesta, para aquellas personas que no le gustó la guiada o no le gustó el guía como guió, mi respuesta es esta. ¿Qué hace un tipo como yo en un lugar como este? Mi nombre es Lucas y le agradezco por haber venido a la Casa Rosada. Muchas gracias. No, porque presidente de pacto. Hay un presidente que fue militar. Pero. Sí. Y tampoco se van a expresar respecto a sí, dígame, ¿el balcón por dónde se salía? Mira, la verdad que ahora el balcón durante un mes no se va a salir porque vio por donde estamos en la patio de las palmeras. Sí. Pues ese sector se salía, no es el balcón, es una logia, pero no se va a salir porque están refaccionando, hay una araña que está floja y la verdad que nadie quiere entrar ahí por el peligro de ustedes. ¿Y de la Rúa dónde hablaba? Que tenía un micrófono. ¿Un micrófono? Sí, había como un hall que él hablaba. ¿Le hablaba? Se usaba mucho en esa época. ¿Un hall? Sí. No, ¿de qué característica? Y yo supongo que tiene que ser este, porque era cuando entraban los ministros y cuando entraba el presidente. Puede ser, sí, entonces debe ser este. Que a veces hacían algunas preguntas y... Sí, debe ser este. No, o también... Parados. O también, todos parados. Sí, o sea, el ¿se veían bustos? No se acuerda. No me acuerdo. Yo me acuerdo así como un hall que a veces entraban en época de caballo y seguían de largo. Mire, puede ser este o también debe ser la sala de periodistas. Ah. Está bien. Gracias. Y nada. Está bien. Listo. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Hasta luego. ¿Cómo aplausos al balcón? Si tienen que salir. No. Qué linda vista acá. Yo me quedé sin batería. Esto era una plaza independiente. Ahí estaba la calle. Sí. Y lo que vos ves ahí de vidrio es el museo. Pero la calle antes era cielo abierto, la aduana. Sí. Y yo me acuerdo cuando la plaza vos entrabas libremente, ¿no? Ahora la anexaron a Casa de Gobierno. Sí, pero acá tenés acceso libre, ¿no? No, me parece que no. Sí. Tenían... Bueno, apresúrense. Sí. Sí, son re malas las mujeres esas. De... eran las amantes de Migré. Ay, sí, mira cómo se enojó la vida. Ahora. Qué lástima que no estaba para sí, mira, si lo tenía filmado. Lo tenía para filmar, estaba buenísimo eso. ¿Cómo? ¿Y usted de dónde es? Me dice. El señor. ¿Vos sabés por qué se dejó de hacer en el Salón Blanco? Que en realidad parece dorado más que blanco. Sí, es verdad. Por algo muy sencillo. Pero es re contra francesado. Yo pensé que nos iban a decir Esto es del imperialismo francés. Que nos iban a contar la arquitectura también. A ver qué guay, mira, eso está bien. Ah, le están prendiendo las luces.
Ah, ahora. Justo ahora. Sí, justo. Qué temprano me parece la luz. Por el reloj de van. Esperemos que haya salido bien la filmación, pero no me dejaban mucho tiempo. Vamos, sí, adelante. No, mi filmación es una porquería, mirá. Porque tenés que pararte un poquito, sí. Y... que es una marcha cuando vos podías ingresar, sí, con una valla golpeada en la casa de gobierno. Ah. Porque yo me lo acuerdo cuando acá tenía la vereda. Sí. La vereda llegaba por acá y acá pasaban vehículos, más o menos. Pues tenían una parte de estacionamiento. Sí. No, no, la del frente no. La esquina. A ver.